Un cordial saludo a nuestra audiencia en este miércoles 24 de abril de 2019, en plena octava de Pascua. De hecho, la plaza sigue engalanada con las flores de la celebración del domingo de Pascua. Pues hoy en el control técnico, Iván Prieto, Javier Lozano y Rubén Moreno harán posible esta transmisión desde la Plaza de San Pedro. Aquí en el micrófono, Betty Marchetti, para contarles todo lo que acontezca esta mañana aquí en San Pedro. Será el Papa quien dé comienzo a la audiencia general del miércoles. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con vos. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó: no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Palabra del Señor. Escuchemos ahora al Papa Francisco lo que quiera decirnos sobre la oración todavía. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy completamos la catequesis sobre la quinta domanda del Padre Nuestro. Hoy completamos la catequesis sobre la quinta pregunta del Padre Nuestro. Nos detenemos en la expresión: también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hemos visto que es justamente algo del hombre ser deudores delante de Dios. De Él hemos recibido todo en términos de naturaleza y de gracia. Nuestra vida no solo ha sido querida, sino también ha sido amada por Dios. De verdad, no hay espacio para la presunción cuando juntamos las manos para rezar. No existen en la iglesia self-made men, hombres que se han hecho solos ellos mismos. Todos somos deudores delante de Dios y hacia tantas personas que nos han regalado condiciones de vida favorables. Nuestra identidad se construye a partir del bien que hemos recibido. El primero, la vida. Quien reza aprende a decir gracias. Nosotros nos olvidamos muchas veces de decir gracias. Somos egoístas. Quien reza aprende a decir gracias. Y pide a Dios ser benévolo con él o con ella. Por cuanto nos esforzamos, permanece siempre como una deuda inalcanzable delante de Dios, que nunca podremos restituir. Él nos ama infinitamente, mucho más de cuanto nosotros lo amamos. Y después, cuando nos comprometemos a vivir según las enseñanzas cristianas, en nuestra vida siempre habrá algo de lo cual tendremos que pedir perdón. Pensemos en los días transcurridos perezosamente, en los momentos en los cuales el rencor ha ocupado nuestro corazón, y así el resto. Son estas experiencias, desgraciadamente, y que no son raras, que nos hacen implorar: Señor, perdónanos nuestras deudas. Perdónanos a nosotros nuestras deudas. Pedimos perdón a Dios. Pensándolo, la invocación podría limitarse a esta primera parte. En cambio, Jesús la salda, la sella con una segunda expresión que fa tutt'uno con la prima, que tiene que ver que se hace uno con la primera, que se sella con la primera. La relación de benevolencia vertical de parte de Dios, que es llamada a traducir en una relación nueva que vivimos con nuestros hermanos. El Dios bueno nos invita a ser todos buenos. Las dos partes de la invocación se unen juntas con una conjugación
chiediamo al Signore di rimettere. Come? ¿Cómo? Pidamos al Señor que perdone nuestras deudas. ¿Cómo nosotros perdonamos a nuestros amigos, a la gente que vive con nosotros, a nuestros vecinos, a la gente que nos ha hecho algo que no nos ha gustado? Cada cristiano sabe que existe para él el perdón de los pecados. Esto lo sabemos todos, que Dios perdona todo y perdona siempre. Cuando Jesús relata a sus discípulos el rostro de Dios, lo traza con una expresión de tierna misericordia. Dice que hay más alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente, más que por una muchedumbre de justos que no tienen necesidad de conversión. Nada en los evangelios deja sospechar que Dios no perdone los pecados de quien está bien dispuesto y pide ser reabrazado. Pero la gracia de Dios tan abundante es siempre comprometida. Quien ha recibido tanto debe aprender a dar tanto y no tener para sí, guardarlo solo para sí lo que ha recibido. Quien ha recibido mucho, tiene que aprender a dar mucho. No es un caso que el Evangelio de Mateo, enseguida después de habernos regalado el texto del Padre Nuestro, entre las siete expresiones usadas, se detenga a subrayar justamente la del perdón fraterno. Si vosotros, en efecto, perdonaréis a los demás las culpas, vuestro Padre que está en los cielos os perdonará también a vosotros. Pero si vosotros no perdonaréis a los demás, ni siquiera vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Esto es fuerte. Yo pienso, a veces he oído a la gente que ha dicho, yo no perdonaré nunca a tal persona. Esto no lo perdono nunca. Pero Dios, si tú no perdonas, Dios no te perdonará. Tú cierras la puerta. Nosotros pensemos si somos capaces de perdonar. Si no perdonamos. Un sacerdote, cuando estaba en otra diócesis, me contó angustiado que había ido a dar los últimos sacramentos a una anciana que estaba a punto de morir. Y esta pobre señora no podía hablar. Pero usted se arrepiente. La señora dijo que sí. No podía confesar, pero dijo que sí, es suficiente. Y usted perdona a los otros. Y la señora, punto de muerte, dijo que no. El sacerdote se quedó angustiado. Si tú no perdonas, Dios no te perdonará. Pensemos nosotros que estamos aquí, si nosotros somos capaces de perdonar. Padre, yo no puedo porque esta gente me ha hecho tanta. Pero si tú no eres capaz, pide al Señor que te dé las fuerzas para hacerlo. Señor, ayúdame a perdonar. Volvemos a encontrar la relación entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Amor llama amor. Perdón llama perdón. En Mateo encontramos todavía una parábola intensísima dedicada al perdón fraterno. Escuchémosla. Había un siervo que había contraído una deuda enorme con su rey. 10.000 talentos, una suma imposible para restituir. No sé cuánto sería hoy. Cientos de millones. Pero sucede el milagro. ¿Cuál siervo recibe? No una dilatación de la deuda, sino el perdón pleno de la deuda. Una gracia inesperada, pero justamente después sucede que él se enfada con su hermano que le debe 100 denarios, algo pequeño, y aún siendo esta una cifra muy accesible, no acepta excusas ni súplicas. Por esto, al final, el patrón lo llama
y lo condena. Porque si no te esfuerzas para perdonar, no serás perdonado. Si no te esfuerzas en amar, tampoco serás amado. Jesús injerta en las relaciones humanas la fuerza del perdón. En la vida no todo se resuelve con la justicia. No, sobre todo allí donde se debe poner en el mal un tope. Alguno debe amar más allá de lo debido para recomenzar una historia de gracia. El mal conoce sus venganzas y si no se interrumpe, arriesga con prolongar sofocando el mundo entero. A la ley del talión, lo que tú me has hecho a mí, yo te lo hago a ti, que a veces se hace con ese gesto que todos conocemos. Jesús sustituye la ley del amor. Lo que Dios me ha hecho a mí, yo te lo devuelvo a ti. Pensemos hoy en esta semana de Pascua. Tanto bella. Si yo soy capaz de perdonar en esta semana tan hermosa, y si yo no me siento capaz, pidámosle al Señor que me dé la gracia de perdonar, porque es una gracia. Dios da a cada cristiano la gracia de escribir una historia de bien en la vida de sus hermanos, especialmente en la de aquellos que han realizado algo desagradable o que se han equivocado. Con una palabra, un abrazo, una sonrisa, podemos transmitir a los demás lo que hemos recibido como algo precioso, lo más precioso. ¿Y qué es lo más precioso que hemos recibido? El perdón. Que nosotros somos capaces de dar a los demás también el perdón. Gracias. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, seguimos con nuestra catequesis sobre la quinta petición del Padre Nuestro, que dice: como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios ama infinitamente a cada uno de nosotros. Dependemos totalmente de Él, de quien recibimos todo, la vida, el cuerpo y la gracia. Y porque sabemos que nos ama, tenemos también la seguridad de que nos perdona, pues somos pecadores y con necesidad de pedir perdón siempre. De este perdón de Dios nace necesariamente el perdón que debemos a nuestro prójimo. Y Dios, que es bueno, nos invita a ser buenos con los demás. Si amor con amor se paga, también el perdón que recibimos del Señor nos compromete a perdonar a los demás. Porque si no nos esforzamos en perdonar, no seremos perdonados. Y si no nos esforzamos en amar, tampoco seremos amados. En la vida no todo se resuelve con la justicia. Es necesario el amor. Por eso Jesús introduce en las relaciones humanas la fuerza del perdón, para que podamos amar más allá de lo necesario y no permitir a la venganza del mal propagarse hasta asfixiar el mundo entero. Jesús sustituye la ley del talión con la ley del amor. Lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros lo hacemos por nuestro prójimo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica.
En modo particular, saludo a los alumnos del Seminario Menor de Tuy y Vigo. En su 60 aniversario de fundación, acompañados por su obispo, Monseñor Luis Quinteiro Fiusa. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de saber escribir una historia de bien en la vida de nuestros hermanos y de transmitirles con gestos de ternura la experiencia del perdón gratuito que Él nos ha dado. Feliz Pascua de Resurrección, que Dios los bendiga. Pues hasta aquí nuestra transmisión. Nos agradecemos el habernos acompañado esta mañana. En nombre de mis compañeros Iván Prieto, Javier Lozano y Rubén Moreno en el control técnico y aquí en la locución Betty Marchetti.